La presidenta Claudia Sheinbaum inicia un plan para impulsar las energías renovables y ahora busca incrementar la participación de la energía geotérmica como la matriz de generación de electricidad del país. Yamandú Orsi, candidato de izquierda del Frente Amplio, gana la primera ronda de las elecciones presidenciales en Uruguay con 16 puntos de ventaja sobre el candidato del gobierno Álvaro Delgado. En la edición número 68 del Balón de Oro, la organización del evento asegura que nadie sabe quién es el ganador. Sin embargo, el jugador del Manchester City, Rodri Hernández, es el candidato favorito. En la categoría femenina hay dos favoritas, Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen. La casa de Matthew Perry en Los Ángeles fue comprada por la productora de cine y desarrolladora inmobiliaria con sede en Arizona, Anita Berman, por $8.55 millones, según informes del Anita.